Saludos y bienvenidos a otro programa de esta su revista de Medicina y Salud Pública. Bueno, en esta época se aumenta el consumo de alimentos, de azúcar y también de bebidas alcohólicas porque de esa manera celebramos en Puerto Rico y esta región del mundo la Navidad. Así que hemos invitado al internista y diabetólogo, el doctor Luis A. Rivera. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, bien, ¿y ustedes? Encantado de estar contigo otra vez de nuevo. Y claro, bueno, que sí. Según esa introducción, ya usted sabe, vamos a pedirle consejo de cómo manejar el efecto que tiene ese comportamiento nuestro en Navidad sobre la diabetes. Claro, pues fíjate que la diabetes en Puerto Rico es una enfermedad donde la prevalencia es bien alta, ¿verdad? Casi un 16% de nuestros pacientes, de nuestro público, tiene diabetes. A tal grado de que se considera a Puerto Rico como la segunda nación en diabetes tipo 2, donde la diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. Y la tercera en niños. ¿Sabes qué? Los factores por los cuales esto ha sido así es porque hemos tenido una herencia increíble de nuestros abuelos, de nuestros padres, y esa es la diabetes. Hay un 90% de que se hereda. ¿Y qué pasa? Como tú dices, estamos en Navidades, un factor de riesgo que tenemos es la alimentación, comemos muchas harinas, hacemos poco ejercicio, y todo eso es un factor de riesgo mayor, lo cual pues podemos cambiar, porque hay factores de riesgo que no se pueden cambiar, porque por ejemplo la herencia no se puede cambiar. Pero el aguantar un poquito la alimentación, el hacer un poquito de ejercicio, tú lo puedes cambiar y por lo tanto puedes tener mejor control de tu azúcar. El problema de la diabetes, porque la diabetes es azúcar en sangre, ¿verdad? El problema de la diabetes es que el páncreas no produce la cantidad de insulina suficiente para contrarrestar los aumentos de azúcar que se forman a través de los alimentos, ¿verdad? Ahora en esta época de Navidad, donde todo el mundo se le olvida que está enfermo y que es diabético, empiezan a comer el lechoncito, que si las morcillitas, que si el guineíto. ¿Y los postres? El arroz con dulce. Es una cosa que eso inalienable, tú sabes. Yo no sé por qué los pacientes diabéticos tienen una adicción tanta al dulce, que ven un dulce y como que se vuelven locos. Yo digo, pero ¿cuál será el problema, verdad? Y eso no sé, todavía no tiene explicación científica en ese aspecto. Yo digo que a veces es poca vergüenza. Pero en esta época de Navidad, mire, usted puede comer absolutamente de todo un poco, pero es como dice la palabra, poco. Si usted come mucho, pues mire, y usted tiene un pastel, cómase un pastel con una ensalada, cómase un poquito de arroz con un poquito de lechón. Eso es bueno, pero entonces... O sea, bajar el consumo de carbohidratos. Bajar la cantidad, exactamente, y bajar el consumo de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque el azúcar normal del cuerpo es aproximadamente entre 80 y 120, más o menos. O sea, el azúcar normal en ayuno. En azúcar después de comer, pues se considera que es normal entre 100, más o menos, y 150 o 140, ¿verdad? Ya si sobrepasa de ahí, pues las cosas, pues obviamente se van para una diabetes, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo? Pues en nuestro organismo está lo que nosotros llamamos resistencia a la insulina, ¿verdad? Esa resistencia a la insulina es cuando el cuerpo genera mucha insulina, pero no la utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Como no la utiliza, no trabaja dentro del cuerpo y el azúcar a esos pacientes les aumenta. Y ahí es que viene el problema de la diabetes, ¿verdad? Por eso es que, ¿qué se recomienda? Número uno, que usted haga ejercicio, que lleve dieta. A veces tú le hablas de dieta a los pacientes y se creen que es que tú lo estás mandando al supermercado a comprar lechuga nada más. Exactamente, a comer lechuga y tomate y frutitas. No, la dieta lo que significa es comer menos. Eso es todo, comer menos. Y tratar de no comer dulce, ¿verdad? Que ese es el problema mayor de estos pacientes. Y doctor, mencioné al principio el consumo de alcohol, que en Puerto Rico también es bastante alto. ¿Qué efecto tiene el alcohol sobre el diabético? Pues tú sabes que el alcohol donde se metaboliza es en el hígado, ¿verdad? Y muchas veces el alcohol lo que hace es que como se metaboliza en el hígado, es como un choque eléctrico que tú le das al hígado, donde entonces el hígado para de producir azúcar y para de producir otros nutrientes. ¿Y qué puede pasar? Te puede dar un choque hipoglucémico. Muchas de las personas que han bebido mucho alcohol, de lo que se mueren es, número uno, de la intoxicación del alcohol, pero a la vez se mueren de hipoglucemia. Por eso en tu casa, cuando tú ves una persona que está sobrepasada de trago, que está jumá, como decimos en el campo, ¿qué es lo que se le da? Se le da comida. Y en las fiestas, cuando tú te das el trago, debes de comer. Para eso, para evitar que te baje mucho el azúcar. ¿Qué pasa? El alcohol también es rico en carbohidratos.
y el alcohol tiene muchas calorías. Y a la vez que obviamente te pones a beber alcohol, esas calorías te aumentan. Y ahí viene también un problema de descontrol de azúcar. Aparte que te corta muchas veces el efecto de los medicamentos. Y eso, si tú te tomas medicamentos para la diabetes y tomas alcohol, ¿qué va a pasar? No, es como si no tomara nada. Uh-huh. Exactamente. Doctor, ¿en qué momento se comienza a tratar la diabetes? Pues muchas veces estos pacientes que son obesos, que son los que tienen factores de riesgo, como factores de riesgo genéticos, deberían de hacerse un análisis de sangre por lo menos cada 2 años, ¿verdad? De todo, especialmente del azúcar. Y el azúcar donde se debe de determinar si el paciente es diabético o no es de la sangre. Hay veces que sí, se acepta muchas veces que tu mamá, tu papá, pues tienen la maquinita y tú vas de momento y dices, chequeame a ver cómo estoy. Y de momento el azúcar la tienes un poco alta, digamos 130, pero no es un azúcar real. Entonces tú te asustas creyendo que eres diabético. El azúcar se debe de examinar en la sangre, en la vena, que es la sangre donde mejor potencial va a tener. Y eso pues obviamente le va a ayudar al paciente a tener un mejor diagnóstico. ¿Qué pasa? Aparte de hacerte los análisis, pues llevar una buena dieta, llevar hacer un poco de ejercicio. Mira, si el ejercicio no tienes que ir a un gimnasio para que obviamente puedas hacer ejercicio. El tú sentada ahí ahora mismito, puedes moverte, puedes mover tu cuerpo, puedes mover la cabeza, en un tapón te puedes mover. Hay gente que pone el radio y tú lo ves bailando dentro del carro. Eso es hacer ejercicio. Lo que pasa es que nos creemos que el hacer ejercicio es irte a la pista a correr, irte a un gimnasio. Y eso pues es ejercicio, pero tienes que hacerlo dentro de tus limitaciones. Visitar al médico frecuentemente, eso es bien importante también. Doctor, usted ha hablado del factor genético, de claro, predisposición, claro. Pero ¿en qué momento de la vida o qué otros factores claro. pueden hacer que se active esa diabetes? Claro, pues fíjate, no hay edad. No hay edad para que desarrolles la diabetes. Tenemos 2 factores, número 1, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 pues es la que usualmente se da en los niños. Ya eso se interpreta como una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Donde hay células que van en contra del páncreas, no te producen insulina o quemas las células que te producen insulina, que son las células beta del páncreas, y ahí pues obviamente puedes desarrollar. Y está la diabetes tipo 2, donde es la del adulto, ahí no hay edad. Aunque tú tengas 50, 60, 70 años, te puede dar. Está el otro factor de riesgo, que está lo de las mujeres embarazadas, ¿verdad? Que está lo que nosotros llamamos la diabetes gestacional. Si tú eres una mujer embarazada, que caes en tu momento de embarazo y tienes aumento de azúcar, dentro de los próximos 10 o 15 años vas a ser diabético. Ah, esa era mi próxima pregunta. Vas a ser diabético. Dentro de los próximos 10 o 15 años, o sea, que usted debe monitorearse se todo debe el monitorear, tiempo. Por lo menos cada año, cada 2 años, debes monitorearte el azúcar, porque vas a desarrollar la diabetes. Niños que nacen, que pesen más de 8.5 o 9 libras y que tengan un factor de riesgo de familiares diabéticos, también tienen un 80-85% que van a desarrollar problemas de diabetes en el futuro. Pues doctor, vamos a hablar sobre las comorbilidades claro. de la diabetes. Ya hemos dado el panorama general de la diabetes, pero una de las que más preocupa es el efecto que tiene sobre el riñón, claro. que genera o provoca enfermedades claro, renales. Claro. Pues fíjate, ¿por qué ocurre? Pues fíjate, desde el momento que se desarrolla la diabetes, tiene problemas, lo que nos llaman los problemas de circulación. Lo primero que se te afecta es la circulación microvascular. ¿Cuál es la circulación microvascular? La circulación que va a los ojos, va a los riñones, va a las piernas, ¿verdad? Y muchas veces. Va al cerebro también. Claro, va al cerebro también. Y muchas veces hay personas que no se dan cuenta que tienen diabetes hasta que no empiezan a tener este tipo de problemas. Hay veces que dicen, ay, yo me estoy quedando ciego últimamente, voy a ir donde el oftalmólogo. Y el oftalmólogo les examina y a veces les encuentra que tienen un problema de mala circulación en los ojos y les manda a hacer un análisis de sangre y bingo, ahí está el problema de la diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Pasa igual que los riñones. Los riñones, cuando no tienen una circulación adecuada, pues se afectan, ¿verdad? Como que se lastiman. Y al lastimarse, la manera donde uno sabe si hay un problema renal o no es por la proteína que eliminan por la orina. Y esa proteína redunda en que sí ya tú estás teniendo problemas en los riñones, porque no estás teniendo buena circulación, el azúcar alta es tóxica para todos los órganos,
y especialmente lo primero que se afecta son los riñones. Y llega un momento dado en que tú tienes que controlarte, porque entonces vas a caer en diálisis, vas a caer en un trasplante renal, y eso es lo que no queremos. ¿Y qué otros efectos tiene el que ya se desarrolle ese daño renal por la diabetes? Tenemos problemas de, aparte de la circulación, que se tapa la circulación, porque el azúcar se acumula dentro de las arterias, y al acumularse dentro de las arterias produce que se acumule también colesterol, y al acúmulo de colesterol también redunda en un problema de diabetes. El problema de aumento de colesterol, el aumento de los triglicéridos, la hipertensión y el azúcar van agarraditos de la mano. ¿Por eso se llama el síndrome metabólico? Por eso se llama el síndrome metabólico. Un síndrome metabólico es cuando hay una o más enfermedades, o cuando hay uno más de órganos envueltos, ¿verdad? Ahí tienes el problema cerebral, tienes el problema cardíaco también, inclusive, que esas son cosas que uno tiene que estar pendiente de ese paciente. Si ese paciente no se controla el azúcar, llega un momento dado en que sigue con el azúcar descontrolada, todas esas cosas le van a afectar. ¿Durante cuántos años? O sea, cuando ya se refleja daño renal por el azúcar, ¿cuánto tiempo ha pasado con ese azúcar descontrolado? Lamentablemente, cuando hay pacientes que no se chequean muy a menudo, cuando vienen a las oficinas con el azúcar alta, ya lamentablemente ya llevan 8 o 10 años con el problema de la diabetes. Así que imagínate tú, es como si tú tuvieras un mueble de hierro en la playa de 8 a 10 años y no le dieras mantenimiento, ¿qué pasa? Se empieza a corroer. Se empieza a corroer, se le cae la pintura. Y después ahí no hay manera de ponerlo para atrás. Yo comparo la diabetes, obviamente, con el salitre. Si usted no le da mantenimiento al cuerpo, se le va a caer en canto. Y así sucede, por eso es que hay muchas personas, aparte de los riñones, tienen amputaciones, tienen problemas de neuropatía, porque se les dañan los nervios. ¿Y qué remedio hay? ¿Cómo se trata? Claro. Digamos la diabetes para evitar ese daño del riñón. Lo primero es que tienes que controlarte la diabetes con dieta y ejercicio. Lamentablemente eso no funciona. En la idiosincrasia latina eso no funciona. Claro, tú orientas al paciente, lo envías a la nutricionista para que la nutricionista le evalúe la condición, le evalúe una buena dieta y que pueda hacerlo. Le das un régimen de ejercicio a ese paciente de acuerdo a su condición. Hoy en día no existe o no puede existir ningún paciente que se complique de la diabetes contra otro tratamiento que hay. Hay tratamientos en pastillas, hay tratamientos de insulina, que lógicamente los pacientes le tienen miedo a las insulinas, y es que, como han visto familiares que si se le pone insulina se han muerto al otro día, pues ellos creen que la insulina les hace daño. Al revés, lo que te produce el páncreas para controlar el azúcar, ¿qué es? Insulina. Insulina. Lo que pasa es que te la tienes que inyectar porque no, tu cuerpo no la produce. Pero cuando sí ha pasado ese accidente es porque quizás ha llegado muy tarde el uso de insulina. Ha llegado tarde. O el problema es que hay pacientes que ya tienen el azúcar tan alta, ya tienen el páncreas tan y tan agotado, que ya no hay ningún medicamento que les pueda afectar. Sobre todo los pacientes que tienen problemas en los riñones, que tienen una depuración de creatinina, como llamamos nosotros, o una filtración glomerular, que eso se mide y eso lo medimos a cada rato, menos de 45%, pues ya esos pacientes, 45%, ya esos pacientes, pues hay que estar pensando en que tomen medicamentos orales. No porque hagan daño, sino porque ya no les hace el efecto que tienen que hacerlo. Ya un paciente que tenga una depuración de creatinina o una filtración glomerular bastante alta, pues sí, puede tomar medicamentos. Pero es como yo digo, si tú tienes que tomar 3 y 4 medicamentos versus ponerte una insulina que tú prefieres, yo me pongo una insulina. Aparte no te va a afectar el bolsillo. Claro, hay muchas personas que también pues tienen miedo a las agujas. Claro, eso existe. Claro. Hay personas que hasta se desmayan de ver una. Sí, ese mismo es. Se cree que son adictos. Sí. Y en ese caso, doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna otra forma de suministrar esa insulina o vamos hacia eso? Lamentablemente, todavía la insulina no tiene sustituto. Hace muchos años atrás se trató de hacer una insulina inhalada, pero el dispositivo para insulina inhalada era tan y tan grande que la gente le cogió miedo. Y entonces la gente decía que a través de ese dispositivo inhalado, que era como si fuera algo para el asma, lo inhalaban y les daba fatiga. Pero muchas veces yo digo que eso son muchas veces connotaciones psicológicas, ¿verdad? Pero eso, como no dio pie con bola, pues lo eliminaron del mercado. La única manera que tú puedes controlarte el azúcar y estar perfectamente bien con la insulina es con insulina.
No hay otra cosa. Claro, hay otros medicamentos, pero hay otros medicamentos que lo puedes utilizar junto con la insulina. Y eso va a depender de ti, de cuánta insulina tú vas a utilizar o qué tipo de insulina vas a utilizar. O sea, que no es excluyente el que uno esté en insulina y también tenga que tomar medicamentos. O sea, se puede hacer la combinación. Se puede hacer la combinación porque muchos de estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Te ayudan a que no utilices grandes cantidades de insulina. Porque cada medicamento actúa en cada órgano. Por ejemplo, hay muchos de estos medicamentos que actúan en los músculos, en el hígado, en los riñones, actúan a nivel cerebral, actúan a nivel del páncreas. Y esos son medicamentos que tú lo puedes ingerir para protegerte los demás órganos. Una de las cosas bien importantes que yo le digo a mis pacientes diabéticos, lamentablemente el paciente diabético tiene que tomar muchos medicamentos. Tiene que tomar medicamentos, si no es hipertenso, para protegerle el riñón. Tiene que tomar medicamentos para que ese colesterol no le aumente. Y esas son cosas preventivas que hay que darlas. ¿Y siempre tiene que estar en ese régimen, doctor? Siempre tiene que estar en ese régimen. O sea, de por vida. De por vida. La diabetes es una enfermedad crónica. La diabetes es una enfermedad de por vida. A mí me da mucho coraje cuando yo veo en la televisión estos productos que se anuncian, que no son productos malos. Esa era mi próxima pregunta, claro. De los productos llamados homeopáticos o naturales. No son productos malos, mira, usted lo puede utilizar. Los problemas de estos productos es que no tienen la base científica para probar lo que le están diciendo. Y a veces interfieren, pueden interferir y con pueden interferir con el tratamiento, claro que sí. Muchas veces estos productos, pues lo que le venden al paciente es Villas y Castilla. Tome este producto que se le va a quitar la diabetes. En 2 semanas usted va a bajar 10 libras de peso. Eso son falacias, de verdad que esos son anuncios engañosos, pero como las personas son desesperadas, quieren bajar de peso en 2 semanas, quieren controlar la azúcar. Quieren bajar de peso sin hacer ejercicio. Exactamente, pues imagínate tú, ahora mismito yo anuncio por aquí que tengo una pastillita que en 2 semanas te va a bajar 20 libras, me hago millonario en el momento. Pero es una falacia, de verdad que es una falacia. O sea, tiene que haber una combinación de muchas cosas. Muchas veces estos medicamentos pueden tener efectos secundarios. Hemos tenido pacientes que han empezado a tomar el té verde, el famoso té verde, han empezado a tomar estos teces y muchos de ellos han muerto de arritmia cardíaca. Sí, pero tienen grandes cantidades de cafeína. Claro, por eso te digo que hay que ver todos esos productos y hay que ver el paciente en su contexto. Claro, y eso se debe consultar con el médico. Porque hay algunos incluso que dicen que interfieren con otros medicamentos. Claro. Pero no todo el mundo lee las etiquetas tampoco. De hecho, muchos medicamentos que se utilizan, que son recetados para los pacientes diabéticos, muchos de estos medicamentos también interfieren con los mismos medicamentos de diabetes. Pero ya el médico sabe cuáles son los efectos secundarios que le puede causar si se mezcla con el medicamento, que le puede causar. Y ya ahí pues el médico toma las medidas que sean necesarias para eso. ¿Hacia dónde va la nueva generación de tratamiento, de medicinas o de fármacos? Sí. Y el tratamiento, porque en otras disciplinas hemos visto el uso de bioequivalentes, claro, inmunoterapia, claro. Fíjate, hasta terapia de genes. En los productos que se utilizan para la diabetes, las farmacéuticas que se utilizan para la diabetes, pues ya no existen medicamentos genéricos. El único pues es el metformin, ¿verdad? Que ese es el medicamento. Pero medicamentos genéricos no existen, por eso es que son caros, ¿verdad? Pero a la larga el paciente va a tener una prevención excelente. Estos medicamentos que se están utilizando hoy en día, que lo que le llamamos el SGLT2, que son los que bloquean una proteína que nosotros tenemos en el riñón para la absorción del azúcar, pues este medicamento lo que hace es que bloquean esa proteína y el paciente la elimina por el mismo riñón. Estos medicamentos ya tienen prevención primaria y ya tienen prevención secundaria en un evento cardiovascular. O sea, que si, por ejemplo, tú tienes un problema cardíaco o vas a tener un problema cardíaco, estos medicamentos pueden prevenir que eso suceda. Y eso es fantástico. Claro que sí, eso no existía hace 10 años atrás. Eso no existía hace 10 años atrás. Tienes ahora mismo unos medicamentos que no son insulina, que te lo puedes inyectar una vez en semana. ¿Y cuáles son los beneficios de estos productos? Te controlan el azúcar, bajan de peso, te controlan la diabetes, te controlan la hipertensión, te controlan el colesterol. Y bajar de peso nada más, bajar por lo menos de 10 a 15 libras, en 2 o 3 meses te pone el azúcar fantástico. A millón. Además, me imagino que también
propicia un mayor apego, porque es una vez a la semana, o sea, ahí no hay forma de olvidarte la pastillita en la tarde ni en la mañana, porque es una vez a la semana. Es una ventaja, una vez a la semana. ¿Y qué tú prefieres? ¿Inyectarte dos o tres veces al día? ¿Inyectarte diariamente? ¿Tomar tanto medicamento que inyectarte una vez en la semana? O sea, que esos son tratamientos innovadores. Ahora mismo muchos de estos productos, ¿verdad? Obviamente no salieron al mercado, pero muchos de estos productos te están haciendo los estudios para controlar la obesidad. Qué bien, o sea que... Y eso es bien importante. Claro que sí, porque de eso también, controlar la obesidad, controlar el azúcar. Porque eso es un factor de riesgo. Claro que sí, y evitas otras complicaciones. Exactamente. Doctor, si alguien sospecha que tiene problemas con el azúcar, ¿desde qué edad ya se manifiesta el problema y el cernimiento? Fíjate, ¿cuál es? En la diabetes tipo 1, por ejemplo, pues la enfermedad se puede manifestar de inmediato, ¿verdad? Ya un niño que tú tengas, que está en la escuela, que se desmaya cada rato, o que tú veas que pierde el conocimiento, pues ya el médico, pues a través de una sala de emergencia, le hace unos análisis y a veces puede descubrir que eso es lo que le está causando el problema. Pero ya a través de los tiempos, ya a través de las edades, que estos pacientes tengan problemas de factores de riesgo, ya tienen que empezar a chequearse ya desde la edad de 18 años en adelante. Eso es una cosa que eso no debe de dejar pasar. Claro, y eso es con una prueba de sangre. Y es una prueba de sangre sencilla. Rutinaria. El médico le manda a hacer una prueba de sangre sencilla, tanto como un fasting blood sugar o un azúcar de azúcar. Y sencillo, sencillo. El mismo laboratorio, a veces no tienes que esperar que ese paciente venga a la oficina. A veces los laboratorios te llaman, que eso es un servicio bueno. Dice: doctor, usted mandó a fulano de tal a hacerse un análisis de azúcar. Y mire, tiene tanto, ya uno pues sabe. Otra de las azúcares que se pueden determinar es haciéndole un azúcar de 2 horas al paciente, ¿verdad? Ya no se usa mucho el azúcar esta de 5 horas como hacíamos antes. Eso es bien tedioso, ¿verdad? Ya eso no se usa mucho. Pero ya ahora lo que hacemos es que se hace un azúcar de 2 horas con un líquido que se llama glucola. Ese líquido se absorbe bien rápido, ya en 2 horas ya la sangre tiene que haber hecho un efecto en la sangre, y ya ahí tú determinas si verdaderamente a las 2 horas ya ese paciente está teniendo el azúcar alta. Porque sucede también lo siguiente: tú puedes tener un azúcar en ayunas normal, pero a las 2 horas tener el azúcar alta. Ya ahí es síntoma de problemas, ya ahí ya hay una bandera. Exactamente, ya te toca una bandera y ya ese paciente ya tienes que estar prevenido de que en un futuro va a desarrollar diabetes, y tienes que prevenirlo en cuanto a la dieta se refiere. Pues muchísimas gracias, doctor, por la orientación. Claro que sí, siempre estamos a las órdenes. Y al público sabe que el cernimiento y la prevención es importante para esta y cualquier otra condición. Está la otra prueba, que es lo que le dicen los pacientes, la chota, que es la hemoglobina glicosilada. Ahí nosotros sabemos si el paciente se está portando bien o no, porque la hacemos cada 3 meses. Qué bien. Y en 3 meses podemos saber si ese paciente tiene azúcar descontrolado. Esa es la que temen los pacientes. Esa es la que porque temen. Ya el médico va a saber que se portaron mal. Ya se le descubre. Muchísimas gracias. Claro, y a ustedes sí, también por acompañarnos en este tema sobre la diabetes y también las enfermedades renales asociadas. Muchísimas gracias. Síganos en todas las plataformas bajo @revista MSP y síganos en SoundCloud con nuestro podcast.